Hola, ¿qué tal nuevamente amigos de YouTube? Soy Tefe 1 y aquí les traigo en esta ocasión eh, otro video review más en el cual les comento y les muestro eh, uno de mis productos de colección. Y ahora en esta ocasión vamos a revisar otro autito eh, eh, versión Shell Power de la colección DMDM, eh, precisamente de la promoción que, como sabemos, eh, tiene la bencinera Shell acá en Chile. De estos autitos que pueden correr con agua y sal. Y bueno, el que vamos a revisar a continuación será el BMW M8 GTE versión Shelby Power. Bueno. Acá pueden ver a este autito, eh, como yo ya le dije, este es un BMW modelo M8GTE, es la versión de carreras, la versión de competición de la serie 8, eh, bueno, y este es precisamente de la segunda generación eh, que se viene fabricando desde el año 2018. La primera eh, se fabricó entre los años 1989 y 1999. Y bueno, recordemos que eh, la versión, versión eh, GT-M8 eh, eh, precisamente eh, se fabricó eh, para eh, correr en las 24 horas de Le Mans, eh, más precisamente el, mundial, el Campeonato Mundial de Resistencia, el WEC. Eh, Recordemos que eh, posee un motor eh, que tiene como potencia 500 cv, lo que equivale a eh, 493 HP. Eh, posee una caja de transmisión eh, secuencial de 6 velocidades, 6 marchas. Además, eh, también hay, quiero decirles que este, este modelo también aparece en el videojuego Forza Motor Sport 7, eh, precisamente, y bueno. Bueno, esos son algunos de los datos que sé sobre este modelo. Bueno, además podemos ver que eh, está, podemos ver que el vehículo es de color blanco, eh, con toques en rojo, eh, negro, azul y celeste. Bueno podemos, ver, bueno, podemos ver que en la parte frontal eh, bueno, podemos ver que sus luces son eh, en amarillo verdoso. Eh, su, los faros son las luces los faros son en amarillo verdoso podemos ver que parte de la eh, pegatina como que eh, parte de la pegatina podemos ver que ese eh, este logo pequeño de la de la automotriz eh, Bavaria BMW que está a la punta del capó podemos ver ahí el logotipo de eh, M Motorsport que bueno que es la filial de competición de la filial de alto rendimiento de eh, la automotriz eh, alemana bueno podemos ver que está simulado también el, está simulada la parrilla los tomas de aires, la parrilla eh, inferior bueno, podemos ver que las llantas eh, no tienen pintura, eh, son completamente negro, al igual que los neumáticos. Podemos ver que la, o, tiene también simulados los retrovisores. Podemos ver que eh, dice, también podemos ver en esta pegatina que también dice M Motorsport. Podemos ver ahí el logotipo de M, de M, de M que como yo ya dije, es la filial de alto rendimiento de BMW. Bueno, y acá podemos ver el, en esta otra pegatina el logotipo del modelo. Acá M8GT, al igual que en el alerón trasero, el spoiler también dice, el, también tiene el logotipo de M8, del modelo. Bueno, podemos ver ahí eh, esta, esta pegatina lateral, podemos ver que, bueno, tiene un número 1 y podemos ver que... Encima de este dorsal dice BMBmotorsport.com, la página web oficial de la división eh, de carrera de eh, BMB y BMBM. Y podemos ver también otro logo más pequeño de el, de este otro logotipo más pequeño de este modelo. Eh, y acá. Eh, lo mismo lo, la misma pegatina pero de el costado eh, izquierdo bueno y acá podemos ver bueno podemos ver que tiene sus, sus luces posteriores son en color rojo traslúcido podemos ver que eh, podemos ver que hay, podemos ver ahí podemos otro logotipo pequeño de de la automotriz eh, alemana BMW Podemos ver ahí que la placa matrícula, la placa patente, también tiene el logo de su filial de, re, de alto rendimiento, su filial deportiva. Y bueno, y además, podemos, y además, como todos sabemos, esta, eh, las luces se encienden cuando están en contacto con la electricidad. Eh, como todos los eh, como todos los modelos de eh, bmw. Eh, MD. Eh, mm, de, precisamente de eh, Shelby Power y bueno podemos ver que bueno la rueda nos gira eh, bueno no se mueve libremente eh, su movimiento es algo limitado precisamente y bueno y ahora vamos a continuación a hacerle unos comparativos con, eh, con mis con mis otros vehículos de eh, BMW M, de Chevy Power acá pongo, acá está el eh, M4 Motor Sport y acá el M2. Bueno, podemos ver que eh, no hay mucha diferencia entre estos tres vehículos. Como ustedes pueden apreciar, eh, no existe mucha diferencia entre, entre los dos vehículos, ya que eh, estos tres eh, son casi el mismo tamaño. Los vamos a hacer a un lado por ahora y bueno para recomendarlo se lo recomiendo a todos los fanáticos de la marca BMW también se lo recomiendo 100% a, a a todos los fanáticos de no solamente de BMW sino que también de otras marcas automotrices eh, eh, y además eh, a los fanáticos de los autitos de Shelby Power eh, también se lo recomiendo 100% y además quiero decirle que este lo compré junto con el que revisé, con el M2 eh, rojo que yo ya revisé anteriormente. Lo compré también en una estación de servicio Shell acá en Chile. O sea, acá en Santiago de Chile lo, eh, me salió... Junto con el otro, no sé si me salió o 6.000 siete, o 7.90, siete, no me acuerdo el precio, pero, me, pero bueno. Y además quiero reiterarles que ya me queda el M4 convertible, que es uno de color negro, pero, eh, pero no sé cuándo lo voy a adquirir, pero si, si la colección no se acaba... Si la colección eh, aún no se acaba, eh, voy a tratar de conseguírmelo. Pero lo único que no me voy a conseguir es la, la pista. La pista que está hecha con caña de azúcar. Eh, esa no me la voy a conseguir. Eh, prefiero solamente los autitos y nada más. Y bueno, y con esto cierro este video review. Recuerden por favor comentar, dar su me gusta, suscribirse. También activar la campanita de las notificaciones y compartir cada uno de mis propios video reviews. Y con esto me despido, soy Tefe Coyote F1, chao, camifuera fuera, hasta la vista.